Formas de miles de años, Harar ha sido centro de la cultura, de la fe, de enseñanza y de comercios de la región este de Etiopía. La única ciudad amurallada del África del Este. La antigua ciudad de los emires de Harargey, en la actualidad es la capital del estado regional de Harare. El estado regional de Harar, a 525 kilómetros de la capital etíope, es una de las ciudades que integran de una manera muy singular por sus la belleza con la vida real. Es una de las ciudades que integran la belleza con la vida real. Por sus atracciones prehistóricas, por los hermosos escenarios naturales, la belleza de su pueblo, Harar sigue siendo una de las destinaciones turísticas. Algunas datas indican que fue fundada alrededor del siglo VII por Emir Haboba y en el año 950, en tiempo del reino de Sheikh Abadir, los aldeas que se llamaban Hasengey, Ashantigey, Tohangey, Samtigey, Harawegey, Ruqiagey y Ferkagey forman una comunidad con el tiempo que vino haciendo la ciudad de Harar. Por su importancia geográfica y por haber empezado a florecer como una ciudad, en pocos años se convierte como un centro comercial. Y en el siglo XVI, exactamente en el año de 1551, el administrador de Harar, Emir Nur bin Mujahid, mandó a construir las sólidas murallas defensivas que rodean la ciudad. Ese es el inicio de las relaciones de amistades entre Harargey y Yegol. Y las murallas de Yegol ya no es un símbolo de Harar, porque es reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. En la actualidad, no se puede imaginarse Harargey sin Yegol y Yegol sin Harargey. La muralla de Yegol descansa en una área de 48 hectáreas. Es una de las expresiones más bellas de la arquitectura de la época y la civilización de los Hareris. Yegol, que fue construido con un diseño y una arquitectura peculiar de los Hareris, alcanzan de 3 a 5 metros de altura. La cerca completa llegan hasta 3.334 metros. Y tiene una profundidad que llega hasta 1 metro y 20 centímetros. Las murallas de Yegol tienen 5 puertas de mucha significación con los acontecimientos políticos, económicos, sociales y religiosas. Cada una de las puertas con su propio portero que se llamaban Berri Guetai. Abren todas las mañanas y los cerraban por la noche. Al mismo tiempo, los porteros son responsables de cuidar la muralla y de asegurar que todo esté en orden. እኛ በረስንል ይሄን በር መግቢያውን ብቻ ሳይሆን ሰፈሩንም ጭምር ስለሆነ በዚህ አግባብ ነው አምስት ብቻ ነው ያለው ምን ነው ይሄ በር ራሱ በግራና ቀኝ ሁለት ክፍሎች አሉት እነኚህ ክፍሎች ቀረጥ የሚከፈልባቸው ቦታዎች ናቸው ቀረጥ ብቻ ሳይሆን የኢሚግሬሽን ስራም ይሰራሉ የኢሚግሬሽን እና ታክሴሽን ፖስት ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ሶስተኛ ኳራንቲንም ጭምር ነው በሽታ የያዘው እንስሳ ከሆነ አይገባም La puerta de Berri es Budaber, también se conoce con ese nombre. La puerta de Berri
en comparación de las otras entradas, es la más tranquila, aunque la puerta no tiene el estilo original. En tiempo de la ocupación de los italianos, han tratado de cambiarlo. Para dejar sus huellas, trataron de cambiar la forma original de la puerta, aunque no han podido terminarlo. Al oeste de Jegol, en la parte central de Harar, está la puerta Isma'adin. Es la más grande y por ser rodeada por sus mercados coloridos, también es la más concurrida. La puerta se nombró Isma'adin porque en la antigüedad, los imames, que son considerados cabales que viajan para enseñar el Islam, se le hacían despedida por esta puerta. Por eso lo llamamos Isma'adin. Una de las más antiguas puertas de Jegol está hecha de madera y eran utilizadas por los argobas. Por eso la puerta del este se nombró Argoba Berri, la puerta de los argobas. Es por esa misma puerta por primera vez que un europeo explorador que entró al Jegol, Richard Burton, es el primer que consiguió introducirse al Jegol, burlando a los porteros como un enviado del Yemen. Y estuvo unos días, después escribió sobre la clima de Harar. Fresca, pero que no hace frío. Caliente, pero no que quema. La puerta al norte de Jegol se llama Asumberri o Palana. Es la puerta por donde entran los comerciantes hacia la antigua ciudad de Harar. También las personas que viajan de pilgrimage hacia lugares sagrados del Islam, lo que iban de allí salían de Jegol por esa misma puerta. La quinta y última puerta se conoce por el nombre Sugdat o Sangabar. También se conoce como la Puerta Salamawi, que significa pacifista, porque en tiempos atrás, por esta puerta nunca ocurrió algún intento de invadirse. Por eso lo han llamado pacifista. Harar tentinetan alikakachim. የጥንት ባህሉ እየተጠበቀ ነው አንድ ሰው ወይም አንድ በህር ለማንነቱ ዋና የመጠበቅ የሚያስፈልገው የጥንት ያባቶችን አሻራ ነው እቺ ጁገል ግንባ በቤቱ አሰራር ሁሉም የተጠበቀ ነው ማለት ነው Jegol también tiene huellas para las hienas originalmente construidas para protegerse de inundación y para sacar basuras. En la actualidad solo funcionan las dos, nada más. Jegol es conocido por sus torres también. Habían unos 24 para vigilar cualquier intruso. Pasando por las puertas de Jegol, usted encuentra casas tradicionales, edificios muy bien conservados. Uno de ellos, antiguamente del Dejjaj Tafari, y en la actualidad el Museo Sharif Harar. Las antiguas misiones del Consulado de Inglaterra y Francia, y otras casas tradicionales y muy bien relacionadas con la historia de los Hararis. Yes, yes, we know we have bought another similar, but much more cheaper than here. People, the very, very nice people in Jegol. We like it very much, the painted houses, the mosques. It's the second time I come to Ethiopia. I feel very good here, really amazing. All those old place and how the people live. Yeah, I like it. I know I have to come again to see more.
I think it's a very interesting city to visit. We have been traveling all over Ethiopia, particularly looking at the Christian religion in the north and the painted churches. And we came to Kara to see the contrast between the Christian churches and a Muslim city. And we're finding it a very interesting place to visit. Las partes interiores de sus casas son adornadas con el estilo de decoración propia de los Harerés. El estilo y tradicional lo han pasado de generación a generación, muy bien conservada hasta nuestros días. Señora Fethia Ahmed es una de las residentes de Yegol. Harari Bietoch, Hewa Museum Belenaumentarao. ሙዚየም ሌሎቹ ሙዚየሞች ሙዚየም ናቸው እንጂ ሰው አይኖርበትም የሰው የሚኖርበት ሙዚየም ነው ባህራሪ ቤት ውስጥ የሚገኙት አምስት መደቦች አሉት አሁን አንተ የተቀመጥክበት ቦታ አሚር መደባ ወይንም የንጉሱ መደብ ነው የሚባለው የቤቱ አባወራ ቦታ ነው ትልቁ ግድር መደባ ይባላል በሃይማኖት ተላቁ አባቶች ናቸው የሚቀመጡት ሌላ እንግዳ ስመጣ የሚያርፍበት ቦታ ነው ጭኛዋ ጤነ ደባ ትባላለች መሄድ ሰው ከሆነ ዝዋራፍ ብሎ ተጫውቶ ይሄዳል ጂኔ ያለሁበት መደብ ከብተሄር ይባላል በብዛት ሴቶች ናቸው መቀመጡበት የሐራሪ ቤት ደርብ ጋር ይሉታል ወይንም ሐራሪ ቤት አዳ ቤት ይሉታል ባህል ቤት ነው የሚባለው ስሙ ራሱ እዚህ እለት በእለት ህይወት ውስጥ ሰው የተገለገለባቸው ናቸው ቅርስም ነው ቤትም ነው ቢበላሽ ደሞ ለመስራት የሚችል እውቀት አለ እዚያ ካብ የምናያቸው 800 አመት ያስቆጠሩ ቤቶች አሉ ከ300 አመት በላይ ያላቸው ቤቶች አሉ Las antiguas mezquitas y algunas que fueron construidas hacia el siglo 9 son entre las atracciones más importantes de la ciudad amurallada. Entre las 83 mezquitas se destacan las mezquitas de Al-Jemis, Din Agabarin y Aymushadin, por estar muy relacionado con la historia de los Harerés. Entre las mezquitas más grandes, Al-Jemis está muy relacionado con tres emires de los Harerés. Y la mezquita más grande de Harar, Al-Jemis, está muy relacionado con tres emires de los Harerés. Uno de los más grandes emires, Sheikh Abadir, es aquí donde consultaban y discutían lo más importantes cosas con el pueblo. Emir Ahmed Ibrahim Algas, cuando se coronó como emir de la civilización de Adal, el primer discurso de su coronación lo han hecho en esa misma mezquita de Al-Jemis. Otro de los más grandes, Emir Abdullahi, en ese mismo lugar, es que consultó con el pueblo sobre la guerra de Yarenko. Entre las mezquitas de Yegol, Al-Jemis es muy peculiar con sus dos minaretes. A Harar se lo conoce también como ciudad de amor y tolerancia. Por esas razones, en el año 2003 fue nombrada Ciudad de Amor y Tolerancia por el UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas de Educación, Ciencia y la Cultura. ዋነት ሸለመችበት ምክንያት ካቶሊክ ቸርች ጃሚ ሞስኩና ሶሎክስ አለ ማለት ነው። ሶስቱም የተለያዩ ሃይማኖቶች በ300 ራዲየስ ውስጥ ነው ያሉት። ሶስቱም ግን ለአንድም ሰንገድ ሳይጋጩ ለአንድም ሰንገድ ጸሎታቸውን ሳይቀርጡ አሁንም ድረስ ተቻችለው በአንድ ላይ ያከበሩ ይኖራሉ። ይሄ ካቶሊክ ቤተክርስቲያንና የጁምአ መስጊድ ርቀቱ 50 ሜትር ነው። የታላቁ መስጊድ የሶላት ጥሪ የሚያደርጉ ሰው አሉ። ይሄንን ድምጽ የካቶሊኩ አሳዳሪ አንድ ቀን ያጧቸዋል። ዛሬ ምን ነካው ሌላ ሰው ነው ጥሪውን ያደረገው ይላል። ሁለተኛ ቀን ሰንባቸው ቤታቸው ሄደው ላዚሙ ምን ነካቸው ምን ሆኖ በሰላም ነው በጤና ነው ወይ ብለው ይጠይቋቸዋል። ይሄን ያህል መሳሳብና መቻቻል ያለ መሆኑ
የተለያዩ ሃይማኖቶች የሚኖሩባት የተለያዩ ዜጎች እንደሚኖሩባት በፍቅር የሚኖርባት ሀገር ናት እና ይሄንን መያየን ያለን ይሄ የሀገር ፍቅር ነው ማለት ነው። ለልማታችን ተቻችለን መኖራችን፣ ተፈቃቅረን መኖራችን፣ ተሳስበን መኖራችን ይሄ አንዱ ለልማታችን ትልቁ ጉዟችን ነው ማለት ነው። Todos lo que han oído sobre la antigua civilización de la ciudad y sus cariñosos pueblos vienen a visitarla, turistas de otras partes del país y del resto del mundo. As everybody says, because of the easy interaction between Muslims and Christians, and at this time in the world where there's so much antagonism, for example, in Central African Republic and in Chad, in Nigeria, there's so much opposition between Christians and Muslims. It's just wonderful to see everybody just living in peace here. So it's a beautiful model for Africa and for the world, I think. So I'm particularly happy. No más de 350 calles, mejor dicho callejuelas, que interconectan sus distritos son utilizadas hasta el día de hoy. Actualmente, Plaza Memorias de Yerenko es la calle central que llevan a lo largo de Yegul. Anteriormente lo llamaban Faras Magala porque cerca de la plaza había un mercado de caballos. Las calles interiores de Yegul, cada uno tiene su nombre. Una de las calles principales lo llamaban Mekina Gerger, porque en esa zona había numerosos costureros y tejedores con sus máquinas de coser hacían ruidos. La otra calle muy famosa es la calle Megrau Wiker. Es una de las callejuelas muy estrechas, la que utilizan esa calle, debido que la calle no puede acomodar dos personas al mismo tiempo. Para que pasen uno de ellos, tiene que intercambiar palabras. Por eso, aunque esté enfadado con la persona que viene en dirección contraria, hay que intercambiarse palabras. Así, las personas que nunca hablaron o que dejaron hablar empiezan a comunicarse. Una de las costumbres de los areres es recordar y reconocer a las personas. Una de las más lindas costumbres de los areres es recordar y reconocer a las personas que han pasado. Personas que han contribuido algo grande a la sociedad se le denomina o se lo nombra alguna callejuela o algún lugar. Los lugares memoriales que se nombran para los hombres lo llaman Awach, a las de mujeres le llaman Inayache. Y Yegul es muy rico en eso. Más de 430 lugares conmemorativos, entre ellos se destacan algunos que fueron gobernadores de Harargey en el año 950, hace más de 1500 años. Sheikh Abadr en el año 950. Sheikh Abadr está como y otros conmemorativos de Amir de Harar en el siglo XVI, Emir Nur, Abdul Qadir Jilani, Uma Qadona, Yay Abida Inayach son entre los más distinguidos y lugares conocidos de Yegul. Esos lugares sagrados sirven como escuelas religiosas y se realizan cada año la ceremonia conmemorativa. Todos los que han pasado por Harar, es muy difícil que vuelvan sin verlos o oír algo de sus historias. የታወቁ አሉል ከራማዎች ነበሩ። መቅሰፍት እንዳይመጣ ሌሊትና ቀን አላህን ለምኖ ያ የሚያመጣውን ወረብሽን እንዲያስወግድላቸው አላህን ይለምኑ የነበሩ ሰዎች ቦታ ነው አድባሮቹ። በሃይማኖት ትምህርታቸው በጣም የመጠቁ ሰዎች፣ ባህላዊ መድኃኒት አዋቂዎች፣
የተለያየ አይነት ስጦታና ችሎታ ያላቸው ህዝቡ የመሰከረላቸው ሰዎች ናቸው። እነኚህ ሰዎች አንድ ቦታ ይኖራቸዋል። ያ ቦታ የምትጠሩበት ነው። መቃብራቸው እዛ ነው የሚሆነው። ሐድራ ይባላል። የነሱ መቀመጫ ነው። በዚህ መቀመጫ ቦታ ላይ ጧሪ ያሌላቸው ሰዎች የምትጦሩበት ቦታ ነው። በዛ ሰውዬ የተከፈተው አዋጅ ወይንም አድባር መሰረት ሃይማኖት ነው። ሐረር ታምቢን ሴኮንስ ፖርሱስ ሙሴዎስ ከአኮሃን ለአንቲጓ ሲቪሊሳሲዮን ደሱ ሂስቶሪያ ይከረፕሌሃን ኤል ካራክተር ሃርሚሆኖ የሶዴሱስ ፖብሎስ ፖርሱስ ኳትሮ ሙሴዎስ እስላ ሴጉንዳ ሲዩዳድ ደስፖስ ደላ ካፒታል ኢትዮጵያ ከቲኤኔ ሙቾስ ከቲኤኔ ማስ ሙሴዎስ ሎስዶስ ሙሴዎስ ሶምባሆላ አድሚኒስትራሲዮን ደል ጎቨርኖ ሙሴዎ ኤስ ደላ ኮሚኒዳድ ኢላ ኦትራ ኤስ ፕሪቫዳ El Museo de Sherif Harar es el primero museo privado del país. Allí encuentran la cultura y la historia espiritual de Harar Gay bajo un techo. Me llamará a Zahari Asra, Sabatamet, African Journal. Mini museo me será lo bien, para. Ahora, estamos ganando en Etiopía a lo que me paro de museo machando, ¿no? Andi Shurat Mato, y el Yusuf Masafto, Chalo, Kazaust, Semen Mato, Tataginoal. Wada Zaten Mato Akababi digitalize honoal. 3700 ገንዘቦች ተሰብስበዋል ያራሪ ለላውን ግን አልቆጠርኩትም ከ5000 በላይ ነው ይሄ ጌጣጌጦች እነኚህ የመሰሉ ናቸው ሙዚቃዎቹን ዲጂታላይዝ ማድረግ ጀምረን 550 ሰዓት ወይም ከ6000 በላይ ዘፈኖች ባይራው ዘፈኖች ዘመናዊ ዘፈኖች እና ሃይማኖታዊ ዜማዎች እነሱንም እየሰበሰብኩ ነው አለሁት ዲጂታላይዝ እያረኩ ነው አለሁት ያየናቸው ነገሮች ሁሉ በጣም ያስደስቱና ድንቅ ነገሮችን አይተናል። እንዴት ብዬ እንደምገልጽልህ አላቅም ግን በጣም ያስደስቱና ጥሩ ነገር አለ ታረር። Una de las atracciones de los Harareres es el Museo de la Casa Cultural. El museo que es administrado por la comunidad es una joya. El museo que es administrado por la comunidad conserva su identidad. El museo acoge artefactos culturales, obras de manifestación religiosas, entre otras de su antigua civilización. ግንቡ የተገነባው በ42ኛው አሚር ነው ናቸው ግንቡን የገነቡት አህመድ ግራኛ አለ አይደል ኢማም አህመድ አልጋዚ 38ኛው የሐረር አሚር ናቸው ከ1537 እስከ 1543 ማለት ነው። የድሮ ታሪካቸውን አቆይተው እስካሁን መቆየታቸው መጠቀማቸው ሐሪፍ ነው። ሜሴጅ አለው ሁሉም ነገር ማለት ነው። ብዙ ዘመናት ያሳለፉ ታሪካዊ ቃዎች አሉ። ባህላዊ ምናቸው ደም ይገርሙ ናቸው። ውስጥ የተፈለፈለ ነው ቁምሳጥኑ። ብዙ ሃርድ ወርክ ያለው ነገር ነው። መቀዝቀዙ ቤቱ በጣም ናይስ ነው። ታስቦበት በጣም ተጨንቆ የሰሩት ስራ ስለሆነ በጣም ይገርም ነው። ረጅም አመታት የቆዩ ቃዎች ናቸው እንዳለ። El escritor y poeta francés Arthur Rimbaud alrededor de 1880 visitó Harar por cuestiones comerciales. En memoria al poeta francés hay un museo en centro de la ciudad. Localmente lo llaman la Casa de Rimbaud. Entre otras, las fotos de Harar que fueron retratadas por el poeta, artículos, libros que se han escrito y publicado sobre el autor y Harar de aquella época. When we were students in school, we learned about Rimbaud's poetry, but they said he stopped writing poetry very young and then he traveled somewhere in Africa. And they didn't tell us where or what kind of life he had here. So it is exciting to learn about what he had done, what he saw more than 100 years ago. En el Museo Nacional se exhibe una variada colección de artefactos. Aquí son utilizadas por diferentes grupos étnicos. Uno de los más bellos espectáculos que ofrece Harar es Hombre Llanas. Ay,
Muchos solo por nombrar Jena nos puede darnos miedo, pero en Harar cada noche el turista tiene la posibilidad de presenciar el hombre alimentando a las hienas. Cuando se llaman su nombre, salen de las colinas y esperan su turno. Las personas que tuvieron la suerte de visitarlo le dan la oportunidad de estar muy cerca del animal que le daban miedo. El espectáculo que alimentan a las hienas, llamando cada una por sus nombres y dando trazos de carne por la mano y dejarle que se lleve la carne de sus bocas, al visitante le deja sorprendido de presenciar el hombre alimentando a las hienas. I think it's a real event to have this opportunity to meet here in Harar. Everything is good, yeah. They are behind me and I'm not even afraid because I know I'm safe here. It's a very strange feeling because until now I'm a strange feeling. ለሀገራችን የቱሪስት መስህብ ነው ለኛም ያው የለት መጠቀሚያ ነው እንደገና ደግሞ ያው እኛም እንረካበታለን ሰዎቹ ካውሬ ጋር እንዴት ነው ናምንና በጣም ነው የሚገርሙት ስለያየ ትርኢቶች ያሳየናቸው ያዝናናናቸው ደስ አስደርገን ነው ያሳየቸው ቱሪስቶቹ አሁን እንደዚህ ኦፕ ስትል ያው እንደዚህ ደስ ይላል በእጅ ባፍ አይነት አላቸው ጅቦቹ የሚያስዱት አሁን እቺ በሁሉም ታቃለች አሁን ደግሞ በአፈስቲ ናይ ናይ አው አየ ሄሎ ናይናቴ አው እቺ ማስተር አላት ማስተር ትታሻለች ትታጠፋለች ስፔክታኩሎ ዴ ላ የና አንቴስ ስታባ ኢኑ ሉጋር አንቴስ ስታባ ኢኑ ሉጋር ካዳዲያ ሲያን አውመንታዶ እሶ ለ ፐርሚቴ አ ሎስ ቱሪስታስ ver el espectáculo de una manera tranquilo. Esos espectáculos de alimentarse a las hienas para que sea más confortable, se ha empezado la construcción de un anfiteatro. Una de las festividades más importantes de los hareres es la Ashura. Desde el siglo VII, por el calendario musulmana, cada año nuevo del primer mes, séptimo día, le celebran Ashura. Y es uno de los más antiguos festivales. Los jóvenes cantan